Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas los que nos estáis siguiendo desde el canal de YouTube del Diario Sport y también desde el Facebook Live del Diario Sport. Iniciamos una carrera, una nueva carrera, de la mano de Where is the Limit, estas charlas tan especiales que esperamos tengan una continuidad, de hecho la van a tener, y que están enfocadas en la mujer, en la igualdad, en la mujer en el mundo del deporte, y para ello contamos con el apoyo de Banc de Sabadell y también, evidentemente, con unas invitadas súper especiales, mujeres únicas, me atrevería a decir, no, lo digo, mujeres absolutamente únicas, cada una en su disciplina deportiva, cada una con una carrera detrás, con una historia detrás, dura, difícil, a veces muy compleja, con satisfacciones, por supuesto, pero que realmente les ha costado y les está costando mucho caminos seguir, a unas llegar y a todos apostar por ellas, ¿no? Desde aquí, agradecer a Where is the Limit, al Diario Sport, la apuesta, repito, esa apuesta por la mujer deportista, por la igualdad, por la visibilidad que tanto necesitan las mujeres, sobre todo las que practican deportes de élite minoritarios, porque algunas tienen más visibilidad por tener unas disciplinas a lo mejor mucho más mediáticas, ¿no? Pero hoy estamos con tres mujeres que no tienen esas disciplinas tan mediáticas, aunque una de ellas, ahora vamos a por ella, que va a ser la primera, sí que realmente es toda una reina del deporte rey de los Juegos Olímpicos. Así que yo creo que sin más dilación, no hace falta que os explique qué es el Diario Sport. El Diario Sport lleva un montón de años en la palestra deportiva, en la información deportiva a nivel local, nacional e internacional, sobre todo desde que existen las redes sociales. Y Where is the Limit, el CEO de GAES, que apostó desde hace mucho tiempo por la mujer, por el deporte, por la visibilidad, por la igualdad y por los valores, sobre todo esos valores del deporte, que muchas veces nos llenamos un poco la boca hablando de los valores del deporte y al final muchas veces quedan así como muy diluidos en el aire. Hoy vais a saber lo que realmente son los valores del deporte y ellas os los van a explicar. Así que tengo aquí, a mi lado, a una persona, a una atleta, a una deportista a la que yo personalmente aprecio muchísimo, admiro más, que es María Vasco, que tiene una etiqueta así de grande de ser la primera atleta, la primera mujer que consiguió una medalla en unos Juegos Olímpicos. Y debo decir, María, que yo me quedé mucho con ese momento, porque ya tiene una edad, y eso yo lo vi yo con estos dos ojos. Y me acuerdo cuando bajaste del podio y atendiste a la prensa, y lo primero, o una de las primeras cosas que dijiste, con todos los ojos llenos de lágrimas, dijiste, por favor, hablad del atletismo femenino, por favor, dad visibilidad al atletismo femenino. Así que muchas gracias por estar aquí. María, tu experiencia, la verdad es que abriste un camino y tu experiencia nos ha venido muy bien a todas y nos sigue yendo muy bien a todas. Así que muchas gracias por estar aquí. A vosotros. La juventud. Aquí, Juventud Divino Tesoro, Carlota Prendes, una campeona de Europa que, informándome sobre ella, claro, esto hace 4 días, este campeonato de Europa, luego ya, hace poquito, vaya, sí. Luego ya hablaremos de ello, ¿no? Pero decías, bueno, a mí dinero, esto, yo he ganado un duro con esto para nada, así, casi me lo he tenido que pagar yo todo. Estamos hablando de jiu-jitsu, estamos hablando de artes marciales, de deportes de contacto, estamos hablando de una mujer muy joven, que ha estado en un podio y que hoy por hoy todavía aún le cuesta dinero estar ahí. Gracias, Carlota. Tu experiencia también va a ser un grado, aunque seas muy jovencita. Aquí tenemos Viladecans, Cartagena, Igualada, Teresa Barnadas. ¿Qué tal? Es nuestra tercera invitada. Bueno, hockey sobre patines femenino y ella van de la mano, absolutamente. Un referente en la selección estatal, una mujer con mucho poderío deportivo, muy líder, muy fuerte, que también ha vivido lo suyo y que creo que, bueno, anunció primero la retirada de la selección, después otra retirada. Bueno, ella nos pondrá al día de su presente, pero sobre todo
También la dureza de un deporte que, sin ser olímpico, pues todavía parece que cuesta mucho más el obtener esa visibilidad y el obtener la cuota de igualdad que merece. Y después tenemos que, por motivos de salud, no ha podido estar presencialmente hoy aquí con nosotros, con nosotras, digo nosotros porque estamos rodeados de hombres, también, aquí tenemos de todo, tenemos los que están detrás de las cámaras, las que están detrás de las cámaras y luego las mujeres que estamos aquí, pero vamos, hacemos un equipo, un equipazo, que dirían las gimnastas de la rítmica, el equipazo. Bueno, pues tenemos a Cristina, que es una atleta, una velocista, que está online y que hará sus intervenciones, le daremos paso, ¿no? Le iremos dando paso a Cristina para que ella vaya interviniendo, pero obviamente no podrá debatir y estar aquí. Muchas gracias por hacerme partícipe de esto y encantada de estar aquí con vosotras. Bueno, María, voy a empezar contigo porque lo de que la veteranía es un grado, la edad también, vamos a ir por delante. A ver cómo se toma eso. El orden, siempre el orden en la vida. Vuelvo, retomo un poquito lo que he comentado en tu presentación, ¿no? Esa bajada del podio, esa llegada a los medios hace justo ahora pues 21 años, esa primera medalla, ese bronce, la piel un poquillo de gallina todavía, cuando se le habla así, ella lo vive natural, pero luego cuando se le habla así, se viene arriba porque realmente momentazo, María, momentazo, eres historia del atletismo, porque eres historia del atletismo, el estatal y de todo el atletismo, porque realmente conseguiste algo muy grande. ¿Cómo se te vino a la cabeza eso? ¿Por qué? ¿Porque te costó más como mujer? ¿Lo tuviste mucho más complicado? Bueno, lo primero, quiero dar las gracias por esta invitación, por estar aquí presente. Creo que es un placer, un orgullo, y poder debatir junto con mis compañeras y contigo, Karma, que te tengo un cariño muy especial y lo sabes, gracias, es muy mutuo. Pues mira, la verdad que lo de Sydney fue, bueno, siempre hemos dicho que la marcha quizás dentro del atletismo ha sido el patito feo, a pesar de conseguir prácticamente siempre medallas a nivel mundial, ¿no? Ya sean Juegos Olímpicos, ya sean mundiales, ya sea un europeo. Cuando María Vasco consigue la medalla en Sydney, pues bueno, no dejaba de ser una niña de 23 años, que no venía de conseguir nada a nivel mundial muy grande, ¿no? Sí que había quedado cuarta de Europa y demás, pero nunca una medalla de alto nivel, ¿no? Yo llego a meta y creo que ni soy consciente de que abro el medallero de atletismo femenino. O sea, María, has hecho historia, a mí eso me cuesta digerirlo muchísimo. No. Es más, a mí me están colgando la medalla y parece que lo estoy viendo y han pasado 21 años, que estará flipando porque es nuestra pequeña, ¿no? No tenía 21. Sí, yo no estaba ni en proceso con mis padres. No estaba en proceso, creo que no, ¿verdad que no? No estaba en proceso todavía. Entonces, claro, me cuelgan esa medalla, para mí el podio está levitando, de verdad, literal, es que lo estoy viviendo ahora mismo y... Y claro, llegas a España y dices, bueno, pero ¿qué es lo que he conseguido, no? Fue una sorpresa conseguir esa medalla, tanto para bien como para mal. Porque yo, en ese momento, tenía un patrocinio deportivo, que tampoco vamos a entrar ahora en debate con marcas, y me quedo sin él, ¿no? Porque no son conscientes de que quizás tienen que llevar a un atleta de ese calibre, ¿no? Yo consigo una medalla y demás... O sea, yo me llevé tanto la cara bonita como la cara amarga de la moneda en esa Olimpiada, ¿no? Para bien, para mal. Me costó mucho asimilar que abriese ese medallero porque luego ya sabía que en competiciones posteriores, como fue al año siguiente, el Campeonato del Mundo de Edmonton, ya anticipadamente se te cuelga una medalla, ¿no? O sea, no saben que la presión que se le da a ese atleta es tan grande y más. Yo me consideraba todavía muy niña, ¿no? 23 años, no había cumplido 24. Empiezas a conseguir medallas por lo más alto, que es una Olimpiada, que se supone que es lo máximo, ¿no? A nivel deportivo, para un deportista, por lo menos en atletismo, es lo mayor, ¿no? Lo máximo que hay. Y yo empiezo por ahí. Yo empiezo consiguiendo la medalla olímpica, ¿no? Hemos tenido atletas muy, muy, muy buenas, de nivel muy bueno, y voy yo y consigo esa medalla, ¿no? Con eso quiero decir que es muy difícil conseguir una medalla olímpica. Pero si eres mujer... Te cuesta más. Y si es mujer, cuesta mucho más. Yo siempre he visto que, por lo menos en mi especialidad o en mi deporte, no ha habido tanta diferencia
a nivel masculino como a nivel femenino. Yo no puedo tener esa queja de en un nivel... Hay deportes en los que sabemos que... a nivel de apoyo, María, es decir... A nivel de apoyo... El atletismo yo, es el para deporte mí, rey, ¿no? Para mí de, ha sido... De los juegos, entonces, ves, claro, al final tú te encuentras de repente en una en portadas, ¿no? Porque para mí en ha sido mi especialidad. Claro, pero que el apoyo, o sea, la visibilidad era mínima para vosotras, aunque tenías un referente, estaba Maricruz detrás, no, Valentí Massana, todos estos, pero claro... Para mí dentro del atletismo... Los hombres estaban delante. Sí, pero da igual, pero para mí, dentro del atletismo, para mí ha sido siempre la especialidad. Yo creo que da igual la especialidad, o sea, que haya sido mujer, pero era marcha. Ya. No sé si me entiendes, es la especialidad sí, al final. Sí, sí, sí. Y yo creo que yo, dentro de haber sido una persona, una mujer muy reivindicativa, he conseguido abrir el camino un poquito más amplio. Me he llevado por ello también muchos tortazos, porque al final, cuando dices cosas que no se quieren escuchar, pues bueno, pues al final hay veces... que con los años vas aprendiendo, y no es que digas tampoco lo que la gente quiere oír, pero a veces aprendes a callar, ¿no? Pero que, yo... Que hace 21 años una mujer levantara un poquito la voz en el mundo del deporte, un mundo muy masculino y muy masculinizado hasta día de hoy, que de tanto en tanto se quejara de algo, oye, pues para esto no está muy bien hecho, esto no está muy bien preparado, o para esto necesitamos, en plural, ¿no? Necesitamos más cosas... Yo supongo que a tu alrededor tuviste voces ya no solo críticas, sino que realmente, oye, pero esta niña ¿quién se ha pensado que es? Quizá a un hombre le hubieran dicho, es que acaba de conseguir una medalla, pues vamos a escucharle, ¿no? Sí, bueno, han habido de las dos partes, obviamente, a gente que le ha gustado. Ostras, pues mira, esta chica, esta mujer, pues oye, sabe lo que quiere, sabe dónde está, y ella, pues desde luego... Si tiene que decir algo que cree que es así, porque es que yo siempre he luchado por mi deporte, pues lo dice y punto, ¿no? O sea, yo creo que esto ya viene con mi genes. Yo nací así. Ya, tú naciste guerrera, es lo que tienes. Y vengo de... Sí, sí, es verdad, los he tenido... Bueno, igual queda feo decirlo, muy bien puestos. Sí. Y la vida... La vida y si no los llego, a tener así, estoy segura que no continúo, porque también he tenido que... Muchas veces a punto de tirar la toalla por eso mismo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, pues... Carlota, la veterana... ¿Tú has estado a punto de tirar la toalla alguna vez? Porque tu especialidad también es un... Vamos, ya no es porque sea muy masculina, sino que masculiniza la que la practica a ojos de mucha gente, ¿no? Es decir, no eres una bailarina, no eres una nadadora desincronizada, ¿no? Parece que masculiniza mucho tu especialidad, ¿no? Cuéntanos un poco... De hecho, de las primeras preguntas que me hacen siempre... los típicos padres o el típico tío así, gracecito, de alguna amiga es, pero esto no echa para atrás a los hombres, y es como, bueno, que echa atrás a quien le dé la gana, yo qué sé, a mí me da igual. Yeah. Pero como que eso lo resalta mucho, que te pones muy fuerte, que es un deporte muy enfocado a los chicos, que estás todo el rato rodeada de hombres constantemente, que yo entreno solamente con chicos. Entonces eso sí que me lo dicen mucho, tipo, no se pueden poner celosos, no te masculiniza mucho, y es como, no, yo soy lo que soy, quiero decir, yo no voy a ser más o menos femenina por practicar un deporte, quiero decir, ya desde pequeñita yo he sido como soy. Y si tiene que echar atrás a alguien por estar más fuerte o menos fuerte, que eche atrás a quien le dé la gana, a mí eso me da igual. Pero sí, me lo han dicho mucho. Tienes, o sea, muchos ojos puestos en ti... algunas miradas críticas, algunas de admiración, pero yo creo que, a ver, evidentemente no lo tienes fácil, tú misma lo has explicado, ¿no? Estás rodeada de hombres, entrenas con hombres y, bueno, la visibilidad que has tenido hasta hoy es mínima. Aparecer en un programa de televisión es lo que realmente te hizo crecer en seguidores mucho más que, claro, que tus triunfos deportivos, lo cual es bastante triste, ¿no? Sí, de hecho, alguna vez me han presentado como, esta es Carlota, la que salió aquí, y es como, no, yo soy Carlota, claro, una persona totalmente normal, pero antes de presentarme por dónde he salido, presentarme por lo que he hecho, lo que realmente tiene un mérito. Es decir, para mí salir en X o en Y es un honor, evidentemente que estar aquí ya es un honor por el mero hecho de que hayáis pensado en mí, pero prefiero que se me recuerde, que se hable de mí como la que hizo X que la que salió en X. Ya. Porque al final queda muy vacío. Claro. Queda muy vacío ser la persona que fue a esto. Quiero ser la persona que consiguió esto.
y sigo luchando para y ello. Y tú estás consiguiendo mucho, ¿no? Bueno, el título que estamos aquí, que lo están viendo nuestros espectadores y espectadoras todo el rato, ¿no? Mujer y deporte, la eterna carrera, la de María, ya está retirada desde hace tiempo, sigue entrenando, sigue haciendo cosas, pero la tuya es, bueno, no la has empezado, la empezaste muy jovencita y te queda mucho por delante, pero realmente tienes la sensación de estar como ya no solo luchando contra tus contrincantes, sino contra una sociedad, contra esas miradas, ¿no? O simplemente pues, el hecho de ser mujer en un deporte, practicando un deporte que te ponen ahí, pum, la etiqueta, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, tanto lo que ha dicho ella, que ya no es solamente el ser mujer, sino el deporte. Al ser deportes que son minoritarios, es como muy poco visto ya. Encima, el ser mujer ya no se ve nada. Quiero decir, todavía me dices, en ciertas categorías de artes marciales o cosas así, y conoces a los hombres, pero a las mujeres que son icónicas conoces a una o dos. Claro. Pero los hombres, sin embargo, se conocen en todo el medallero. Todo. Es como, ya es difícil tener visibilidad en un deporte minoritario como para encima ser mujer y que ya nos estén invisibilizando. Entonces, es bastante complicado. Sí. Pero sí, bueno, tenemos un muro mucho más opaco que lo de los hombres, Teresa. Supongo claro. Que estarás de acuerdo, ¿no? También desde tu perspectiva, tú estás entre medio de las dos, ¿no? Es muy reciente tu retirada o tu parar, como mínimo, el decir, bueno, me paro, ya veremos qué pasa. Ella lleva muchos años ya, ella es muy joven, y tú estás ahí, en medio, con esa fuerza de todos los porteros, de todos los deportes, en este caso de una portera de hockey sobre patines como tú. Sí, no, estoy de acuerdo con lo que indican ellas. Al final, el hecho de practicar un deporte minoritario tienes muchísima menos visibilidad. Eso ya de por sí, si añades la etiqueta de mujer, ¿no? Pues evidentemente aún te da mucho menos. Uh-huh. Nosotros nos encontramos que conseguimos campeonatos del mundo y llegábamos aquí y no había nadie recibiéndonos, pero nadie no dices los aficionados, es decir, es la televisión pública que venga y que dé una noticia de que acabas de lograr el campeonato del mundo. No, nos ha pasado muchas veces, los chicos sí que en ese caso siempre han tenido mucha más visibilidad. Actualmente tenemos la mejor liga del mundo, es aquí en España, la de hockey y patines femenino, y ellos por contra tienen un partido por la semana televisado, pero nosotras no. Nos hemos tenido que buscar la vida para poder hacerlo en streaming, para que la gente pueda vernos. Gente, ya estamos hablando las familias, los otros equipos, para que puedan vernos cada fin de semana, porque al final no tienes nada. Y nos hemos tenido que mover entre los clubs, entre nosotras, para decir, ostras, yo creo que mi partido el fin de semana lo pueda ver una niña del otro lugar de Madrid, de Galicia, de donde sea, porque le apetece ver hockey. Yeah. Pero por lo menos, mira, vosotras tenéis las redes sociales. En la época de María había 3 canales de televisión. No había nada. No había nada. Y sí. Era, pues bueno, los logros deportivos, pues ya porque empezó por lo más alto, ¿no? Ganando una medalla olímpica. Pero realmente hasta que llegaste ahí no te hacía caso. No, nadie. Nadie, ¿no? Nadie. Yo quería comentar con vosotras una noticia que está siendo muy viral y que está siendo muy comentada, que es el alegato de Ona Carbonell, uh-huh. Pues con la problemática de una deportista de élite que es madre, que quiere pues seguir con la lactancia materna, y ella ha denunciado, porque lo ha hecho, o sea, realmente tiene mucha visibilidad y ella es la voz de muchas, muchas, uh-huh. muchas deportistas que no tienen la visibilidad que tiene ella, que quieren ser madres, que quieren seguir compitiendo y que la legalidad de Tokio, el país, pues les ha puesto 100.000 impedimentos hasta el punto de que ella ha tenido que renunciar a llevar a su hijo, ¿no? Uh-huh. María. Veo que hay cosas que no avanzan. Ya. Hay cosas que no avanzan. Porque uno de los problemas, yo por ejemplo, yo no soy madre, ¿vale? Pero uno de los inconvenientes que yo encontraba al ser madre en mi periodo de deportista de élite era que en el momento que te quedabas embarazada, la beca se te congelaba. Yeah. Te quedabas sin ingresos. Entonces, para mí, yo siempre he dicho que el deporte de élite tiene fecha de caducidad. Entonces, si yo perdía, entre comillas, tiempo, ¿no? Porque
Para mí lo que ha hecho Ona es brutal, ¿no? O sea, se quedó embarazada, dio a luz y fíjate tú, el año pasado yo sé que estaba en Menorca con el carrito bebé y ahora está clasificada y va a las Olimpiadas, ¿no? O sea, quiero decirte que tienes que ser una persona con una constancia y una mente dura, ¿no? Porque saber que te quedas embarazada y luego tienes que continuar con los entrenos cuando has dado a luz, es tan difícil estar en la élite. Es que no te lo ponen fácil, no, María. Y no te lo ponen fácil. O sea, ya, evidentemente, un hombre no va a parir nunca. No. Pero o sea, ya que lo tiene que hacer una mujer, pues ponerle facilidades. Exactamente. O sea, ayudémoslas, ¿no? Por eso te decía que no han avanzado muchas cosas. Ya. Porque como bien has dicho, si una persona la pueden escuchar ahora mismo es a Ona, o sea, sí, sí. Ona y mete un grito y se escucha, ¿no? Pues es una mujer que se lo ha ganado y ahí la tenemos, ¿no? Cuando vi la noticia ayer dije, bueno, entonces yo a mí misma dije, pues no hemos avanzado mucho con el tema de la mujer, el embarazo y demás, ¿no? O sea, que hay cosas que mejorar. Ya, aprovecho para preguntarle a Cristina Lara, que está al otro lado. Lo primero que hemos hablado, pues sobre el tema de la igualdad, has visto lo que han comentado tus compañeras, me gustaría conocer tu opinión y también que me des tu opinión sobre este tema, sobre, ya te digo, es la noticia del día realmente a nivel deportivo, fútbol al margen, que ya sabemos que el fútbol es otro planeta, pero sí que realmente el alegato, ¿no?, y la denuncia de Ona Carbonell. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan mis compañeras. Todos sabemos que el deporte exige muchísimo sacrificio, muchísimo compromiso, ¿no?, y que tu carrera deportiva dure muchísimos años y llegue a un muy buen nivel exige a veces sacrificio de tu vida personal, ¿no? Y es algo que cuesta tanto si eres hombre como si eres mujer. Pero bueno, el ejemplo de Ona hace público un problema que considero que no solo está en el deporte, sino que va mucho más allá, que es a nivel social. Yo siempre digo que el deporte es un reflejo de la sociedad, ¿no? Y el testimonio de Ona es totalmente claro, pone de manifiesto que es un problema que existe, que es real y que, bueno, que el gobierno debe intentar, ¿no?, paliarlo y hacer que la situación de la mujer a nivel deportivo y sobre todo, pues como ya he dicho, a nivel social, mejore. Es verdad que ella, sí que es cierto, María, que ella ha dado las gracias al Comité Olímpico Español, al CSD, porque sí que hasta el último momento lo han intentado. Ha sido Japón. Sí, sí, sí. Entonces, claro, también son culturas, también muy son otro tipo de cosas, ¿no? Teresa, ¿cómo lo ves? Sí, pero yo creo que evidentemente en este caso no es el país que tiene unas condiciones y evidentemente no le permiten poder hacer lo que ella pretendía, pero igualmente creo que hay una desprotección a la mujer cuando quiere ser madre y es deportista. Al final, a día de hoy, yo creo que hay casos aislados, tenemos más casos de deportistas olímpicas que también han sido madres, pero son eso, aislados. Es decir, la mayoría de deportistas no nos podemos permitir ser madres mientras estamos practicando nuestro deporte porque tenemos una desprotección total. En el caso en mi deporte, ¿no?, pues es muchas de las jugadoras, el otro día miramos la edad de las jugadoras en comparación al masculino y solo una jugadora supera los 35 años cuando los 10 primeros jugadores de la liga lo superan todos. Yeah. Es, ¿no? Y al final lo que te dices es ¿por qué? Porque las mujeres llegamos a una edad donde en nuestro deporte, que no somos profesionales además a nivel de recursos económicos, podríamos decirlo así, tú tienes que decidir. Claro, te tienes que retirar a ver si quieres ser madre, ¿no? Sería un poco, pues, sobre todo en tu época, porque bueno, ahora más o menos hay algo más de patrocinio, algo más de visibilidad y algo más de todo, pero en tu época. Prácticamente era la beca. Vivías de la beca, ¿no? Y en el caso que comenta Teresa, pues bueno, al final es eso. A mí los números no me gustan, pero en este caso cantan. Los números cantan, ¿no? La juventud, ¿qué dice, Carlota? ¿Tú cómo lo ves? Que ya no solamente creo a nivel de ser madre, que eso tiene una desprotección increíble, pero no solamente a nivel deportivo, sino a nivel de trabajo también. Cuando te quedas embarazada te hacen ciertos parones que, bueno. Pero ya a nivel profesional, cuando las mujeres pasan X edad, como muchas veces estos deportes no están pagados, no como los masculinos, tienes que dejártelo porque tienes que buscarte un método de vida, porque aquí, a partir de qué edad, te quitan la beca y ya no puedes. Entonces, ya no solamente a nivel de maternidad, sino a nivel de a X edad te van a cortar la beca
y por eso también creo que hay pocas mujeres que lo pasen, porque tienes que ser madre por si quieres o tienes que trabajar porque ya no te da para vivir. Bueno, es que da la sensación, ¿no? Y entroncamos con otro tema, que quedarse embarazada es como si tuvieras una lesión, ¿no? Es decir, te lesionas, te quedas preñada y te lesionas, ¿no? O sea, es como, bueno, pues eso, como si te rompieras es otra visión muy masculina, y la más masculina de todas, ¿no? No tener la sensibilidad, ¿no? De decir, a ver, esto no es que se hayan roto una pierna, no sé, es que, a ver, es que tienen todo el derecho del mundo de ser madres, tienen todo el derecho del mundo de formar una familia y tienen todo el derecho del mundo de seguir compitiendo, ¿no? Claro. Yo no sé, Cristina, tú cómo lo ves este tema, y además, o sea, lo hemos linkado con el tema de la lesión. Y tú, este es un tema que también lo has vivido mucho y que en este sentido tampoco hay igualdad. Es decir, el apoyo que puedas tener tú estando de baja, estando alejada de la competición, de los podios, de todas estas cosas, realmente quedas como olvidada, ¿no? Esto ya no existes ya ni tan siquiera para los medios, ¿no? Me gustaría mucho conocer, en este caso, en primer lugar, tu opinión por cómo tú lo estás viviendo y lo has vivido, ¿no? Me parece muy curiosa la comparación que haces con una persona lesionada a una chica que se queda embarazada. Pero sí es cierto que, bueno, es totalmente compatible, creo. Yo no he sido madre, pero sí, como apuntas, viví una lesión bastante dura que me dejó apartada del mundo de correr durante todo un año. Entonces yo puedo basarme en mi experiencia, ¿no? Que creo que puede ser muy parecida a la que vivan las personas que se han quedado embarazadas. Y como ya apuntas, pierdes muchísimo apoyo, ya no solo a nivel mediático, lo más importante en ese sentido es el apoyo que pierdes a nivel económico. En el deporte, y sobre todo el deporte que yo conozco, ¿no?, que es el atletismo, los deportistas viven mucho de los resultados que han obtenido el año anterior, ¿no? Nosotros vivimos como año vencido. ¿Qué pasa cuando te lesionas? Tu nivel deportivo baja, y si ya te tiras muchísimo tiempo en blanco, el año anterior o ese año de recuperación es como si no hubieras hecho nada, ¿no? Entonces todo se queda un poco, te quedas sin casi ingresos. En mi caso me quedé con la mitad de ingresos del año anterior, y claro, son situaciones que son muy duras a nivel mental, porque si ya una lesión tienes que invertir, ¿no? Es una aceptación, un sacrificio, un proceso que tienes que vivir, no solo físico, sino que también a nivel mental. Pues si ya te quedas con la mitad del apoyo económico y a nivel mediático más de lo mismo, pues cuesta mucho, y entiendo que las mujeres que también pasan por un embarazo, que también pasan por un año casi en blanco, también se ven reducidos sus apoyos a nivel económico. Y en vuestro caso, María, también, ¿no?, el hecho de que ese apoyo, ¿no?, seguimos hablando de ese poco apoyo, ¿no?, que tenéis, ¿no?, cuando tienes una lesión, entonces si ya normalmente no estás en ningún sitio, ya cuando te lesionas, todo cuesta mucho más, no apareces en ningún sitio, nadie te echa un cable, estás en el olvido más absoluto, en el ostracismo, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda, es como si ya hubieses abandonado, ¿no?, y tenemos derecho. Al final es que cuando somos deportistas profesionales, ese es nuestro trabajo, ¿no? Claro. Y es como un trabajador normal y corriente que va al trabajo y pues se pone enfermo, tiene que coger la baja, ¿no? O vas a ser madre, lo mismo, ¿no? Y en nuestro caso es como, bueno, pues este año no va a competir, y este año ya es como que hay que olvidarla y ya está, ya no está, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil. Y de hecho, lo que tú has dicho antes, Karma, embarazo no es ninguna enfermedad. En embarazo hay un momento en tu vida que tú decides ser madre, y yo creo que tendrías que seguir teniendo el mismo apoyo. Obviamente, tenemos el derecho. Sí, porque traes a las oportunidades son absolutamente desiguales en el deporte masculino y en el deporte femenino, ¿no? Tú ya has dado un par de ejemplos que me parecen muy, muy interesantes y brutales a la par, y creo que realmente las oportunidades no están equilibradas,
No, no, no. Ojalá, ¿no? Y la idea, ¿no? Pues también hacer estas charlas y demás es que se igualen. Al final, el deporte en sí no diferencia de género. Tú te esfuerzas lo mismo, dedicas las mismas horas, vas el mismo tiempo al gimnasio, te pones los patines, renuncias a muchísimas otras cosas porque lo que quieres es hacer deporte y llegar al máximo nivel, ¿no? Pero sí que es cierto que las opciones que tú tienes de vivir de eso o dedicarte profesionalmente a esto, siendo mujer, son reducidas en comparación a los hombres. Al final, vivir de ello o ser completamente profesional es muy complicado para cualquier persona, porque necesitas muchas cosas y mucho esfuerzo para llegar, no es sencillo, pero además nosotros nos encontramos con palos en las ruedas. Al final no solo... Nunca mejor dicho. Sí, en mi caso, nunca mejor dicho. Sí. ¿No? Y es esto, al final... Nosotras no podemos vivir de ello, tienes que compaginar tu vida deportiva con tu vida laboral. Además, señalado, ¿no? Pues quieres ser madre, con la edad cada vez tienes más responsabilidades y llega un punto donde tal vez tienes que priorizar. Y ojalá pudiéramos priorizar el deporte, sería lo que nos gustaría a todas, pero es injusto, pero no se puede. Ya. Luego hay otro tema también que es un poco el discurso de odio, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, como el caso de Carlota, que practica un deporte eminentemente masculino, con un entorno eminentemente masculino, los ejemplos que has dado antes de esto, pues, uy, vas a dejar de ser menos mujer o tal, o ya directamente tienes que ser lesbiana, o directamente tienes que tener una tendencia sexual, o directamente eres un marimacho, tienen que escuchar un montón de futbolistas todavía hoy en día, por ejemplo, ¿no? Entonces, y las redes sociales además todavía... excepto tus seguidores realmente, los seguidores de tu deporte y de ti, que evidentemente te aplauden, te apoyan y están ahí, yo creo que hay un trasfondo y un discurso a veces de odio que creo que es muy grave, porque a medida que la mujer va escalando posiciones, el discurso es más grave, estamos entrando en un terreno muy de ellos que parece que moleste, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, mi deporte es que hay cada cosa. Porque ya son deportes de contacto en los que, por ejemplo, tú ves el combate estelar que hay cada X tiempo y hay un combate femenino y 5 masculinos. Y es como, bueno, vale. Y el combate estelar suele ser el masculino, en plan, como la... Claro, lo más. Masculino. Son deportes así de golpeo y tal, pero... Luego también hay un estigma sobre todas las deportistas en general, no todas, evidentemente, pero sobre los deportes que están predominantes en los hombres, hay un estigma sobre las mujeres y la condición sexual, orientación sexual, que es tremendo. Quiero decir, dan por hecho ciertas cosas que muchas veces no son verdad. O en mi caso, yo, por ejemplo, soy bisexual, pero ya por el hecho de salir como X o Y, ya salgo con una chica y ya automáticamente yo soy lesbiana, quiero decir, y es como, tío, no. Por el hecho de hacer un deporte ya es como, no le vas a gustar a los hombres. ¿Por qué? No sé, como que hay un montón de estigmas hacia tu persona y hacia tu orientación que me molestan. Pero sí que es cierto que lo que yo siento es que cada vez se están intentando romper más barreras y se da más visibilidad. Yo al menos lo siento así, sí que es cierto que muchas veces te das con la otra parte de la moneda. Cuando escuchas comentarios en los gimnasios, cuando estás hablando con gente, de repente escuchas un comentario que te dices, tío, esto sobra o no es verdad, o estás teniendo unos prejuicios increíbles. Pero yo creo que poco a poco se está rompiendo esa barrera, están saliendo, sobre todo las mujeres, creo que también tenemos más fácil el expresarnos como somos. No me gusta la expresión de salir del armario, sino expresarnos como somos, porque los hombres ahí, en ese sentido, tienen como más estigmas. Un hombre no puede decir que le gustan los hombres en un deporte de contacto, porque se le tirarían encima en el sentido de... Claro. Y a mí por el hecho de pelear con hombres, ya es como, no, pues seguro que eres lesbiana. Gracias por decírmelo, que me acabas de descubrir. América. Teresa. Sí, ¿no? Yo también soy miembro del colectivo y, a ver, yo creo que la gran parte de este discurso de odio viene fomentada por el machismo, ¿no? Y principalmente por ser mujer. Pero sí que es cierto que yo, practicando deporte, también me he encontrado en situaciones que, por ser parte del colectivo, también
al final te lo tomas a risa, te lo tomas a risa porque, no, porque es por desconocimiento muchas veces, porque no saben cómo lidiar con la situación porque es nueva, para muchos, en mi caso, en los clubs, ¿no? Y es como, bueno, pues yo negocio con, porque voy con pareja o lo que sea, ¿no? Y es como tu amiga, no, perdón, es mi pareja, no hay problema, es una chica, no sucede nada, pero es como en esos sentidos muchas veces me he encontrado en esas situaciones, como el chico va con la familia, con su mujer y con su niño, no sucede nada, es todo vale, y yo en cambio no es que tengo una compañera, no, no, perdona, es mi pareja, es mi familia igual, ¿no? En esas situaciones sí que ves que no es, yo no diría que es odio, sino es desconocimiento muchas, muchas veces, pero sí que al final el colectivo LGTB dentro del deporte también es muy minoritario, cada vez más salen más deportistas, sí que estaba de acuerdo con lo que comentaba ella, de que para un hombre es mucho más complicado, pero igualmente es necesario que nosotras también nos vean, que las niñas puedan ver que tú puedes ser como quien quieras ser practicando deporte, que eso no te invalida para nada tu condición sexual para practicar y ser lo mejor que seas en lo que practiques. Y sí que es un tema que cada vez más creo que también se está visibilizando más, pero a la vez están creciendo, ¿no?, el discurso. Como más se ve, más gente aparece, bueno, por el otro extremos, lado. ¿No? Los extremos. María, hace 30 y tantos años, o 40, ya no sé hace cuántos años empezaste tú a correr. 40 me he pasado. Pero bueno, cuando ganaste... Me he pasado. Soy muchísimo más mayor yo que tú. Pero bueno, es lo que tiene la confianza. No, pero que, por ejemplo, ellas ahora... Yo te veía como las escuchabas. Sí, me ha encantado. Hace 25 años... era imposible en el mundo del deporte, ¿verdad, María? Es que no hablaba, bueno, en el mundo del deporte, en nada, pero en el mundo del deporte todavía era muchísimo más difícil. Es que, bueno, mira, yo estoy rebobinando hacia atrás y no, vamos, una conversación como la que estamos teniendo ahora mismo, eso es impensable, era impensable. Y si había alguien, o sea, nadie decía nada, o sea, tú podías a lo mejor pensar, ¿no? Oye, pues mira, esta chica tal, le gustan las chicas o este chico, pero eso era impensable, vamos, y es que, y a mí me ha encantado escucharlas hablar, de verdad, ¿eh? O sea, porque ¿qué hubiera pasado si hubiera, bueno, pues que la gente se hubiera tirado, se tira una encima. Compañera tuya que hubiera dicho, o un compañero tuyo, da igual, o sea, da igual, estamos en una charla de mujeres, pero da igual, es igual, un deportista o una deportista que hubiera verbalizado algo así como lo están verbalizando ellas y tantos otros y tantas otras, ¿no? ¿Qué hubiera pasado, María? Bueno, no sé. Ha sido un escándalo, ¿no? Yo me imagino que sí, pero y yo no voy a decir que incluso que para mí no lo hubiera sido, yo no voy a engañar, sinceramente, hace 20 y pico de años, yo empecé con 10 años, y me retiré con 38 y bueno, cuando estaba con el primer apogeo, pues pongamos que 30, ¿no? Quizá por esa época ya no, porque obviamente ya pues, sí que se oía, ¿no? Pero a lo mejor dentro de un campeonato importante, un mundial, una olimpiada, que alguien... Es que yo no conocía a nadie realmente que hubiese dicho, ostras, pues mira, a mí es que tal... No, probablemente, ¿por qué no se decía? Porque se le miraba demasiado, ¿no? O sea, mira, como si fueras algo raro. ¿No? Sí, sí, es que claro. Es verdad, se veía como algo raro, ¿no? Hostia, mira el bicho, ¿no? Y ahora es lo más normal del mundo, o sea, es que no tiene ningún inconveniente, obviamente. Y solo han pasado 25 años, o sea, hace 25 años, pues que no se podía verbalizar. Bueno, no se podía, sí, se podía, pero digamos que no estaba bien visto, se te hubieran tirado al cuello, ¿no? Cristina Lara, al otro lado... ¿Qué opinas tú de este tema, ¿no? No sé si en tu entorno o tú has tenido alguna vivencia en este sentido. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Lo que comentábamos ya, más allá de que... Yo hablaba un poco, introducía el concepto de discurso de odio porque lamentablemente estamos viviendo en una sociedad de extremos cada vez más marcados y eso también las marcan y los marcan, ¿no? En este sentido. Pero si además eres mujer, creo que todavía lo tienes más complicado. No sé, Cristina, ¿cuál es tu opinión en este tema, ¿no? Bueno, una vez más me remito a que el deporte es el reflejo totalmente de la sociedad y esto demuestra que tenemos por delante un camino bastante largo en el que luchar contra la discriminación, contra los estigmas, los prejuicios, ¿no? Que muchísimas personas, ya no solo en el deporte, sino en la vida, se ven perjudicadas, ¿no?
No se puede tolerar que una persona no pueda expresar su orientación sexual en relación al deporte que practica, si está trabajando en un sitio o en otro. O sea, es intolerable. También, por otro lado, ¿no? Quería decir lo orgullosa que estoy de las nuevas generaciones, porque considero que estas nuevas generaciones que están creciendo a nivel de adolescencia están creciendo con unas bases de valores basados en la libertad, en el respeto, que creo que antes no se tenían tanto, y por eso estoy muy orgullosa de ello. Además, desde el mundo del deporte, y estoy segura que bueno, desde el gobierno también, se está intentando luchar contra la discriminación, contra el acoso de estos colectivos y de todos los colectivos que sufren discriminación. En relación a mi mundo, en el atletismo, este año justo se ha creado la Comisión de Inclusión y Diversidad, de la que formo parte, en la que se están estableciendo protocolos de actuación en contra del acoso, en contra del bullying, también a favor de los colectivos de homosexualidad, transexualidad, y se están estableciendo cosas a nivel nacional, a nivel autonómico, que está muy bien, y eso es lo importante, la lucha contra esta discriminación y estas problemáticas sociales. También me gustaría a mí... Sí, por favor, intervenid, que yo claro, estoy aquí dirigiendo el cotarro, pero que vamos, que podéis discutir entre vosotras incluso, y aquello, hacer un poquito, que si no parece, está muy ordenado y a mí me gusta un poquito de sí, desorden, un poquito okay. De... A mí también. Muy bien. Vengo a provocar discordia. No, venga. También me gustaría mencionar que... Yo al menos por mi parte estoy hablando solamente de una parte del colectivo, pero sí que es cierto que hay un gran olvidado dentro de los deportes, que de hecho es algo que está que tiene un vacío ya no solamente a nivel deportivo, sino que está invisibilizado en cualquier aspecto, que es las personas trans, que tienen mil complicaciones, hay cosas que no están claras, cosas que están súper invisibilizados, y por eso me gustaría al menos mencionarlo como pequeño inciso, aunque sea... Aunque sean estas charlas, vamos a ser... Hombre, claro, al final de lo que se trata es de eso, es de inclusión, de igualdad, ¿no? Que las personas trans lo tienen también muy complicado en el sentido de... No quiero ser yo la portavoz de nadie porque no es mi caso, pero sí que me gustaría dar visibilidad a ciertos compañeros y compañeras que yo he tenido, que han tenido que dejarse el deporte por su condición, a todos los niveles, ¿no? A todos los niveles, ya sea por el acoso... Y tener que demostrar, otro tema también, aparte de trans, de las personas trans, es tener que demostrar que eres mujer, que esto tú lo has vivido, explícaselo a la gente, o sea, lo has vivido que hay compañeras tuyas pues que han tenido que pasar, pues compañeras de todo el mundo, que han tenido que pasar por eso, ¿no, María? Demostrar que eres mujer, o sea, es que esto ya, a mí ya me parece la bomba, ¿no? Decir, vamos a demostrar que lo somos, ¿no? Hasta, hago un inciso, en el 2015, Mundial de Fútbol Femenino, tuvieron que pasarlo, ¿eh? Pero decir, estamos hablando de un deporte que ahora cada vez tiene más visibilidad, que los clubes, grandes clubes apuestan, etcétera, etcétera, también, y hace, o sea, 2015, ¿eh? Que es, hace 4 días. Sí, sí, el control de feminidad y todas estas cosas, yo he vivido cosas... También hace ya unos años, ¿no? Pero yo he vivido también cosas de... No con mi... Con mi selección, ¿no? Uh-huh. Sino de saber de rivales, de, ¿no? De rivales. De rivales, ¿no? De decir, bueno, pues no ha pasado el control de feminidad o... pues esto, ver que es una chica y no que dicen que es un chico y ver cosas que, claro, que a mí, pues... A mí incluso me impactaban, ¿no? De decir, ¿cómo que no pasa el control de feminidad? Y es que antiguamente, yo no sé ahora qué tipo de controles se llegan a hacer, ¿no? Al margen del el control antidoping, ¿no? Pero sí que yo, concretamente, un año en el Campeonato del Mundo, sí que lo viví con una bielorrusa, ¿no? Que además tenía una hermana gemela que también competía, y competía en media distancia en atletismo, y decir que bueno, que no eran chicas, ¿no? Que eran chicos, ¿no? Ya. Sí, bueno, sí. Es un poco lo que le pasa al colectivo trans, sí, ¿no? Sí. Que comentaba sí. Carlota, ¿no? O sin que ser trans. Decir, juegan con no, sin ser y trans, sin ser trans, por juegan con ventaja. Por lo que sea, sí, es que naces con un nivel de testosterona alto, más alto. Y ya te eliminan o te dan por hecho que... A ellos nadie les pide que tengan... Exacto, por eso te digo, ellos nadie claro, les... Claro, hay la diferencia. Por eso, no, hay la diferencia. Es porque tú sí. Sí, ¿por qué sí, tú sí. tienes que dar, ¿no? O claro. demostrar. ¿Demostrar qué? O sea, al final ellos no tienen que demostrar nada.
Por eso decía que para mí es durísimo, ¿no? Es decir, estamos en el siglo XXI, aunque a veces no lo parezca, por lo menos yo tengo esa sensación de que a veces no lo parece, cuando hablamos de mujeres y cuando hablamos en el territorio de la igualdad, en el territorio del deporte, y además, todavía, que lo comentábamos al principio de toda la charla, que los deportes minoritarios es que todo es muchísimo más complicado, ¿no? O sea, al final... lo tenéis todo. Es que parece, no quiero yo ser aquí la banderada del pesimismo deportivo femenino, ¿no? Pero hay que decir las cosas como son, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Al final, Carlota, tú claro, es que tú estás ahí en un rinconcito, pero haciendo cosas muy grandes. A ver, yo he tenido la suerte de que he tenido mucha visibilidad, quiero decir, pero yo he tenido suerte. Sí. De hecho, yo dentro de mi deporte... O también te lo has ganado, ¿eh? A ver, sí. Claro. Pero... Claro, ser campeón de Europa tampoco es... Sí, pero no sé, yo conozco gente en mi club que entrenan conmigo, que han hecho cosas muchísimo más grandes, evidentemente, dentro de su... No sé, es que tampoco quiero ser yo ni quitarme medallas ni ponérmelas. Yo estoy a mi nivel, pero he tenido gente tanto por arriba como por abajo que no tienen ni la mitad, ni un cuarto de la visibilidad que tengo yo. Yo he tenido suerte dentro de lo que cabe, pero hay un montón de gente que no puede vivir de ello. Chicas que han hecho, ganado mundiales varios años seguidos y es como invisible. No existe. Esa persona no existe. Y es como, hostia, es una movida. Claro, yo miraba detalladamente el currículum de Teresa. Claro, es que se puede decir que en tu disciplina, en el hockey sobre patines, lo has ganado todo. Prácticamente, o sea, y mucha gente te descubrirá hoy, seguramente, en esta charla, ¿no? En estas charlas de Where is the Limit y de Sport, o sea, es que ojalá podamos hacer muchas más para poder seguir mostrándoos, ¿no? O sea, es que lo has ganado casi todo, es la mejor portera del mundo, o sea, es que has tenido premios individuales, colectivos. Y mucha gente te va a conocer hoy. Sí, 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 la verdad es que fuera de aquí lo comentaba y decía, ostras, voy con compañeras a la charla, ¿no? Que son grandes, que aparte de eso, ¿no? Tienen muchísima más visibilidad o tienen muchos más seguidores, o, es decir, en comparación, ¿no? Pero al final también es darte cuenta de que al final los logros competitivos, muchas veces hacemos muchas cosas que si parece que no hay una cámara no existen, ¿no? Que es lo que decías tú, no se ven. Ganas tres mundiales, ganas europeos, ganas... Ya, pero da igual, porque no hay una cámara que te venga a ver en China o te venga a ver en Chile. Y el año que lo hacíamos aquí en Barcelona, por ejemplo, el último, sí que fue bastante más retransmitido. Salimos por Teledeporte, salimos por muchísimos sitios donde muchísima gente que no tenía ni idea nos decía, ostras, es que te he visto, no sabía que jugabas a hockey, te he visto por la tele. Compañeros míos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Que decían, hostia, pensaba que estaba de vacaciones. No, es que estaba jugando un mundial. Ah, vale, te vi en la tele, sí, ahí estaba. ¿No? Y es que parece que si no te ponen una cámara delante, no hagas nada. Y no es cierto. Entonces también, muchas veces, esto también repercute en tema becas y a nivel institucional. Al final, si no eres un deporte olímpico, evidentemente no tienes ni beca ni ayudas. Las cosas son como son. Pero exacto, pero el tema de patrocinios, de que las ligas sean patrocinadas, que tengas todo esto, no existe prácticamente. Entonces es complicado. Cuando nos dan un poco de visibilidad, pues evidentemente la agradecemos muchísimo porque no es nuestro día a día. Ojalá lo fuera, pero es que no lo es. Y sí, seguramente hoy mucha gente sabrá lo que es el hockey patines y ojalá se enganche y ojalá lo sigan y todas mis compañeras puedan tener muchísima más visibilidad. En el atletismo, Cristina, sí que tenéis algo más de visibilidad que en el hockey patines o en el jiu-jitsu brasileño y todas estas cosas que hace esta mujer que me parece alucinante, Carlota. Pero tenéis más visibilidad, pero en cualquier caso, Cristina, tampoco muchísimas cosas de las que hacéis ni se ven, ni se oyen, ni se escuchan, ni se comentan, ¿no? La verdad es que con el testimonio de mi compañera me siento afortunada y todo de la repercusión mediática que tenemos. Sí es cierto, yo conviví 5 años en el CAR de San Cugat con muchísimos deportes y ahí fue cuando realmente me di cuenta de la suerte, ¿no?, que tenemos en el atletismo de tener un poquito más de apoyo mediático, claro, en comparación a otros deportes. Yo ahí conocí la realidad, ¿no?, que hay deportes que incluso se tienen que pagar ellos los viajes a las competiciones, ya no solo
para competir a nivel individual, sino también con la selección, ¿no? Son cosas que a mí me llamaron muchísimo la atención y que me hicieron comprender de que, bueno, que el mundo es muy injusto, la verdad. Que dedicas tu vida a entrenar, a sacrificas muchísimas cosas y la repercusión que tiene eso es muy pequeña, ¿no? En comparación a lo que debería ser. Pero sí que es cierto que bueno, el papel de la Federación de Atletismo está siendo súper importante en esto. El apoyo que ellos nos están dando mediáticamente ha cambiado mucho a lo largo de estos años. También es cierto que hay instituciones, como es el caso de Iberdrola, ¿no? que han apoyado tanto durante estos últimos años al deporte femenino, que nos han dado muchísima más visibilidad y que agradecemos tanto, ¿no? A nivel de atletismo nos han retransmitido muchísimas competiciones a nivel nacional y nos han dado muchísima más visibilidad a nivel femenino y son cosas de agradecer, pero sí es cierto que falta mucho camino por delante y sobre todo en deportes como el hockey, ¿no? que necesita muchísimo más apoyo y a nivel social, económico y todo. Y aprovecho para decírtelo a ti también, María, y además en tu caso, que eres referente. Yo te he visto, he tenido la suerte de verte con tus niñas, con tu equipo, entrenar. Me acuerdo que hicimos un reportaje para Sport, con tus niñas corriendo por la playa, con tal. Al final, vosotras vais a tener a unas niñas detrás que como mínimo os van a tener ahí delante. Tú poco tuviste algún referente, pero casi todos masculinos. Vuestros referentes serán probablemente más masculinos que femeninos, no sé, ¿no? Me imagino, ¿no? Pues, claro, es como cuando una futbolista dice, hombre, es que mi referente es Messi, y ahora hay muchas niñas que dicen, ay, pues mi referente es Alexia Putellas, ¿no? Poco, ¿no, María? Claro, eso es muy bonito, o sea, claro, yo al final, pues, al final, yo también es verdad que vengo de una cuna que es Viladecans, sí. Que hay mucha marcha. Ahí estáis unos cuantos. Cada Valentín, uno que lo tome como quiera, pero hay mucha marcha. No, hay mucha marcha, es verdad, ya se la ve. Y es verdad que quizás ahí pues tuve algo más de facilidad en el cuanto me pudieran seguir más gente, ¿no? Porque al final ha sido la cuna de la marcha Viladecans en el Baix Llobregat y eso es así a nivel mundial prácticamente, porque en la Olimpiada de Sydney éramos 8 deportistas en unos Juegos Olímpicos de Viladecans. Al final era muy fuerte aquello. Poner en el mapa Viladecans del mundo, ¿eh? Muy fuerte, sí, sí. Y de marcha íbamos 3, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, claro, yo quizás ahí en ese sentido quizás he podido tener algo más de que me puedan seguir o que alguna niña dijera, pues yo quiero ser como María Vasco, ¿no? Y de hecho me lo siguen diciendo, ¿no? Ya. Pero sí que es verdad que hay deportes en el que, como bien han dicho mis compañeras, que es que dices, bueno, o sea, 2 veces campeona del mundo, 3 y tal, y dices, y no te lo sabe ni tu compañera de trabajo, ¿no? O sea, sí, eso es muy al fuerte. Final las cámaras son muy importantes, ¿no? Son muy importantes. Y en muchas ocasiones se les da más importancia, como bien ha dicho Carlota, en el que pueda salir en un programa de tele, porque yo es que he vivido cosas muy parecidas, sí, claro. Muy fuertes, entonces, que más que hayas conseguido una medalla en el mundial, ¿no? Entonces, pues bueno, pues así es esta sociedad y así es este país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Tú siempre hablas muy clarito. Ser referentes, ¿no? Al final, seguro que traes a Carlota, tendréis también algunas niñas, ¿no? O que os deben, ay, pues te ve a ti, os veo entrenar, os veo, no sé, ¿no? Me imagino que eso también te tiene que, aunque no tengas becas, aunque no tengas dinero, aunque no tengas patrocinadores, aunque no tengas visibilidad, aunque no tengas nada, tienes pero fans. Por lo menos dices, tienes ahí detrás unas niñas que dices, mira, son 4, pero ya solo por eso quizás ha valido la pena, ¿no? Sí, no, eso es cuando ves su cara y ves que te esperan al final de un partido allí en la valla para verte, para que le firmes la camiseta, que ahora han salido unos cromos y quieren tu cromo y que lo firmes, pues eso, al final eso es la satisfacción máxima. No, es decir, ganar muchas cosas, pero ver a alguien con la cara de ilusión porque tú te acabas de acercar, que tú piensas, sí, yo no soy nadie, pero no pasa nada, tú te acercas allí y ves su cara, eso compensa, exacto, lo ha dicho Carlota. ¿Y a ti? A mí me han llegado correos electrónicos, porque yo lo tengo puesto ahí, me han llegado correos de gente, ya no solamente niñas pequeñas, que eso es como lo mejor del mundo, ¿no? Que te digan, o que te diga cualquier chica en general de cualquier edad, no, pues más llama la atención para empezar en el deporte de contacto, es como,
dale, adelante. Claro. Sino claro. Gente de todo el mundo. Incluso me escribió hace, es que se me quedó marcada este momento, me escribió un chaval que estaba en silla de ruedas y me preguntó cómo podía adaptar el jiu-jitsu a su vida. Y le dije, escúchame, no tengo ni idea, pero voy a investigar por ti. Quiero decir, claro. Que la gente te tenga como referente a cualquier nivel, ya sea como ejemplo, como profe, como que venga, que eso es lo más grande, que alguien te tenga como referente en cualquier sentido, es lo más grande que hay. Quiero decir, es una satisfacción personal a nivel de, estoy haciendo algo. Yo creo que lo más bonito es sentir que haces algo, porque no tienes becas, no tienes tal, no tienes cual... Y sentir que haces algo por la sociedad, a mí al menos, me llena mucho. Mm-hmm. Sí. Cristina, ¿cuántas niñas han corrido detrás tuyo para pedirte una firma, una foto, o simplemente para decirte, mira, todo lo que voy a hacer ahora es porque tú me has inspirado, ¿no? O porque, no sé, te he visto y quiero ser como tú, como tus compañeras de equipo, y que yo soy muy veloz también, y corro muy rápido, y sé que puedo ser como tú. Yo me sigo emocionando cada vez que se me acerca una niña, un niño, o me envían un mensaje por Instagram o por alguna aplicación, ¿no? Y me dicen, me piden algún consejo, me piden alguna foto, algún autógrafo o lo que sea. Realmente creo que no somos conscientes de la repercusión que llegamos a tener en los pequeños. No somos conscientes porque en nuestra época, al menos cuando yo era pequeña, era más adolescente, ¿no? No teníamos la facilidad que se tiene hoy en día con las redes sociales de acercarte a las personas. Ahora las redes sociales nos dan ese poder de acercarnos a la gente, de todos con todos. Entonces son muchos los niños que siguen a deportistas y se fijan en todo lo que hacen, en todo lo que cuelgan, ¿no? Y creo que es súper importante eso, debemos dar ejemplo. Yo soy muy pesada diciendo y animando a todos los deportistas a coger la responsabilidad social, ¿no? De dar voz a las problemáticas, a las luchas sociales, a la no discriminación, pero porque eso es lo que van a ver nuestros pequeños. Y de verdad, desde aquí también quiero animar a los deportistas a realizar muchísimas charlas, talleres con escuelas, institutos, acercarse a los pequeños, a enseñarles los valores que ellos llevan consigo gracias al deporte. Porque, bueno, mi experiencia como dando charlas a institutos, colegios y trabajando también como educadora, ¿no? En centros de menores, como entrenadora, me ha hecho ver que tenemos un poder muy, muy fuerte y que el poder de los valores del deporte se tiene que transmitir. Y es algo que se tiene que hacer, que puede mejorar muchísimo la vida de las personas, cambiarles por completo, y tiene una fuerza enorme. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando, pero a mí lo que me gustaría es... se me han quedado muchas cosas de las que habéis ido diciendo. Tenemos la suerte de que esto va a quedar registrado, a pesar de que, evidentemente, los y las que estáis siguiéndolo en directo desde YouTube y desde el Facebook Live del Diario Sport, todo esto va a quedar, evidentemente, reflejado en papel, en noticias, en todas partes, porque vamos a darle toda la visibilidad que merecen estas mujeres, todas las que van detrás, todas las que han caminado a su lado, y todas las que realmente merecen ser consideradas exactamente igual que sus compañeros, ¿no? Y que los hombres que entrenan a su lado, como en el caso de Carlota, y que realmente yo me quedo, por ejemplo, en tu caso, María, el que tú bajaste de aquel podio y pediste un poquito de luz para las mujeres, ¿no? Que hacen deporte, ¿no? Ostras, que esta medalla, el reflejo de esta medalla sirva para iluminar a muchas, ¿no? Uh-huh. Y esto ha pasado, pero ¿cuánto camino, esta frase de, uy, el camino que nos queda por recorrer, cuánto más o menos nos queda? ¿Por dónde vamos? María, tú que marchas mucho, que tienes los kilómetros en la cabeza, María, ¿por dónde vamos? Vamos por una cuarta parte, vamos por una cuarta parte. No vamos muy bien. Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo. Carlota, ¿tú cómo lo ves? ¿Por dónde estamos en ese camino? A ver, es una pelea difícil, pero todos los combates hay que acabar ganándolo, ya sea... Los combates se acaban ganando y hay que darlo todo.
Estamos los palos en las ruedas siguen estando. No, no, estamos en el primer tiempo. Aún nos queda una segunda mitad que luchar. Estamos en el primer tiempo todavía. Yo creo que es el mejor resumen que podíamos hacer. Muchas gracias a Banc de Sabadell por su apoyo. Muchas gracias al Diario Sport por la difusión. Muchas gracias a Where is the Limit por el apoyo, por la apuesta, por querer estar al lado de ellas. Y sobre todo, gracias María, gracias Carlota, gracias Teresa. Sois unas cracks. Y si aquí hubiera un podio, las tres teníais medalla de oro, eso seguro. Gracias. Muchas gracias. Bona nit, buenas noches desde Barcelona.